Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Gracias por acompañarme a ver este video. Disculpen el desastre, estoy tratando de empujar esto un poco más al costado, pero no tengo espacio. Por el día de hoy les voy a mostrar y les voy a compartir cómo voy a preparar mi agenda para este año que se viene, 2023. Es más, el 2023 se va a terminar. Y yo todavía no he preparado mi agenda. Estoy haciendo esto en diciembre. ¿Qué día es hoy? ¿Martes? ¿27? ¿28? Esta es mi agenda que voy a usar para el otro año. Es el Nahobonichi Techo Kassen. Ya la he mostrado como un par de veces en mi canal. Les voy a poner los videos aquí para que lo vean en más detalles. Esta es la agenda que va a reemplazar a esta otra, que es mi agenda grandota. Que la he venido usando por un año, era de 18 meses, pero yo lo usé solamente por un año. Y este es de Recollections, como ven, el tamaño es significativamente grande y eso como que va a ser un poco más conveniente. Estoy con un poco de pena porque la he usado consistentemente, me da pena dejarla como todos los años cuando me toca tener una agenda nueva. Bye, agendita de Recollections. Entonces, para el video de hoy les voy a mostrar cómo voy a preparar esta primera página, que casi nunca lo he hecho antes en ninguna de mis agendas, pero le quiero poner un poco de stickers y adornos. Tengo este washi tape, tengo este papel decorativo que lo quiero usar, tengo este sticker de la Virgen de Guadalupe de la tienda que no me acuerdo, pero que lo voy a poner por aquí. Tengo también, no saben, espérense que les enseño lo que tengo aquí. ¡Tarán! Voy a sacar el plástico. Esta es la cobertura o el cobertor o cover que voy a estar usando para proteger a mi hijo Bonichi. Miren qué bella. Me encanta. Está linda. Es la primera vez que voy a usar un cover de estos. No quiero ni tocarlo. Este fue un regalo de mi suegra, un regalo que me lo otorgó por Navidad. Lo recibí hace poquito, hace unos días. So Miss Vera, if you're watching this, thank you very much. I'm really going to enjoy using this cover on my new planner. This is beautiful. I love the color, I love the pattern. Thank you so much. So yes, esto es lo que voy a estar utilizando para proteger mi agenda. Y también, como tengo miedo que se vaya a ensuciar, compré inmediatamente un protector. Esta la compré en Amazon. Creo que sí le va a quedar para proteger el protector. Y también voy a estar usando algunos stickers de Happy Planner para la primera página. Voy a estar también colocando los dividers, los tabs. Esto lo compré en Amazon. Así que me voy a apurar porque ya se va a acabar el año y quiero terminar esto pronto. Así que si les gustaría ver cómo voy a preparar mi agenda Hobonichi para el año que viene, por favor sigan viendo. No olviden suscribirse al canal, se los agradecería mucho. Y muchas, muchas gracias a las personas nuevas que se han suscrito. Así que empecemos con el video. Ok, como les decía, mi idea era colocar un papel con otro diseño en la primera página, pero creo que se va a ver como que muy gruesita. Esta agenda ya saben que no es tan gruesa, pero las páginas son muy delgadas y las tengo que tratar con mucho cariño. Estoy como emocionada porque es una agenda no solamente nueva, pero diferente para mí. Lo que he hecho es, o lo que estoy pensando hacer es colocar esta tira de washi. So voy a colocar la tira de washi en la parte de arriba. No sé si en la parte, o sea, la parte de arriba y en la parte de abajo. No estoy segura si colocar a los costados. Y luego voy a colocar, pensaba colocar este sticker de Stitch porque me encanta Stitch, pero creo que es como muy grande. Entonces voy a buscar otro sticker de libro. Y voy a colocar a mi virgencita aquí en la parte de arriba. Y luego corté este pedazo porque, como les digo, pensaba usar toda esta página, pero es como muy grueso. Entonces solamente voy a cortar a esta niñita que está con libros, pero que para mí son planners y agendas. Y también lo voy a incluir en la primera página. Entonces empecemos de una vez. No sabía qué stickers elegir del cuaderno de Stitch porque todos eran bonitos. Al final me estoy decidiendo por este que tiene el papel blanco. Y ahora nomás luego lo voy a colocar en la tira de washi que me encanta.
Es transparente, tiene flores, yo creo que como con cuerda, y luego voy a colocar también el sticker de la Virgen de Guadalupe en la parte de arriba. Ok, yo tengo esto aquí, ahora voy a cortar esto un poco más pequeño. Vamos a ver si me sale bien. Ok, como que más o menos. Ahora esto, no sé dónde colocarlo, aquí. Ok, este es el libro de Paint and Blossoms de Happy Planner. No lo he usado todavía y me gustan muchas de las flores que vi acá, como que son bien suaves, como que se ve delicado. So, creo que voy a usar algunas de estas flores. Luego también creo que vi unos honguitos que me llamó la atención, así que creo que también voy a usar esos. Ahora estoy buscando más stickers en esos libros de Happy Planner. He estado buscando específicamente frases que me motiven para este año. Y entonces encontré ese libro de Blushing It. Y entonces saqué unas frases de aquí para colocarlos, unas flores, esas mariquitas que me encantan. Entonces creo que me está gustando cómo va quedando. Ok, ya terminé la primera parte. Me ha gustado y me gusta mucho. Creo que tengo todos los elementos y las cosas que me representan, las cosas que son importantes en mi vida, mi fe, mis planners, Stitch, un poco de flores y más frases que me motiven a ser más consistente y más perseverante en las cosas que quiero alcanzar este año que se viene en el 2023. Como les dije, nunca antes había preparado la primera página de ninguna agenda con decoración como esta y me ha gustado cómo ha quedado. Ahora, el siguiente paso, voy a limpiar esto un poquito y voy a empezar a colocar los tabs. ¿Dónde están? Si los encuentro. Voy a empezar a colocar los tabs porque esta agenda no viene con separadores. Y entonces la primera parte de la agenda es la vista que viene mensual y luego sigue la semanal y luego sigue la vista diaria. Entonces me va a tocar separar, todavía voy a ver cómo lo voy a hacer. Como les digo, estas son las primeras páginas que me va a tocar separar por mes y después son las páginas que vienen por los meses con las vistas diarias de cada día. So, para esto creo que solamente voy a usar números. Por lo que he visto, eso es lo que hace la gente usualmente que usa Hobonichi y como este es mi primer año, no me voy a arriesgar hacer algo que no sé. Entonces voy a empezar a colocar los separadores. Acabo de colocar uno, todavía lo estaba probando porque no sé cómo me vaya a salir. Este es el tab o la separación para el mes de enero. Entonces voy a colocar primero 6 de enero a junio y luego voy a volver a empezar de junio a diciembre porque estos son muy grandes y obviamente no me va a caber los 12 separadores del mes en una sola fila. No sé si me dejo entender. Mejor lo voy a empezar a hacer y voy a probablemente acelerar el video para no hacerlo tan largo. Esos separadores los encontré en Amazon buscando los accesorios para las agendas de Hobonichi. Pero son bien gruesos, son como cartulina y para el tipo de papel de esta agenda como que se ve muy grueso, entonces estoy siendo bien cuidadosa en no romper la página. No sé, ya como que me está dando un poco de nervios usar esta agenda, pero creo que es cuestión de acostumbrarse. Yo sé que hay muchos shops en Etsy que venden los separadores especialmente para este tipo de agenda. So, me gustaron esos que vi en Amazon por los colores, venían en varios diseños, así que voy a seguir colocándolos con mucho cuidado. Ya terminé de poner la mitad de los separadores, como ven, no están iguales. Hay un tremendo espacio entre marzo y abril. Voy a ver si lo puedo corregir un poco con mucho cuidado para no romperlo.
Saben que ya no voy a arriesgarme más, voy a colocar los otros 6 meses que me faltan y a ver cómo me sale. Ok, si vieran cómo estoy sudando de los nervios. Porque tengo un espacio acá. ¡Ah! Creo que hubiese podido mover octubre un poco a la derecha. Voy a ver si lo puedo mover un poquito más, ¿ok? Porque no puedo con mi genio. Ok, ahora sí. Como que ya no hay un gap. Ok, entonces para el resto de la agenda que viene a ser la vista de los días completos, o sea, los días individuales, voy a usar los otros separadores que están en blanco y voy a también usar estos, ¿dónde están? Acá. Estos stickers que los compré, bueno, me vino creo que como un freebie hace mucho tiempo de esa tienda que se llama Carolina Sticker Shop. Por lo que veo, me vino en el 2020 o 21. Nunca lo usé, pero voy a usar estos números y los voy a pegar aquí. A ver cómo me sale. Ok, saqué los stickers que estaba usando de los números porque creo que se vería mejor si tuviese los meses del año. Así que voy a sacar estos stickers del libro de Memory Keeping. Todo el mes no va a entrar, entonces lo que voy a hacer, según yo, voy a coger, por ejemplo, el mes de enero y solamente voy a cortar las primeras 3 letras de cada mes para indicar el mes de enero, obviamente. Si encuentro mi tijera, vamos a ver cómo queda. Como que esto me va a dar mucho trabajo, pero creo que se vería mejor que colocar los números. So, tengo enero. Voy a colocar enero aquí. Ahora vamos a ver. A mí voy a desperdiciar el resto de los meses, pero no importa. Entonces, si coloco enero aquí, vamos a ver cómo me va, ¿ok? Ahora, el único problema es que tengo enero solamente en la parte de adelante. Y si volteo la agenda, no va a decir nada. Bueno, de todas maneras lo voy a hacer. Creo que se ve mejor que colocar los números. Ok, como que ya se está poniendo un poco grueso solamente con los separadores, pero me gusta cómo ha quedado. Los colores son como los míos, son tonos bien bajos. Entonces, ahora que ya tengo los separadores, voy a empezar a colocar la cobertura. Ok, tengo miedo de utilizarla. Lo bueno es que esa cobertura también viene con estas tiras para separar y darme cuenta exactamente en qué semana estoy. Voy a limpiar esto un poquito porque si vieran el desastre que tengo aquí. So, entonces voy a empezar a colocar, por lo que he visto, nomás ponen la parte de atrás, lo incierta. ¿Cómo se? No se dice incierta, se meten aquí. Pero también he visto que muchas personas dejan la parte de adelante así nada más, sin introducirla al bolsillo que tiene aquí en la parte izquierda. Así que voy a ver cómo lo puedo hacer yo. Miren qué bonita. Está bella. Ya como que se me está ensuciando y ni siquiera la he empezado a usar. Qué desgracia. Ok. Vamos a ver. Ok. Ya lo hice. Ya está metido. So, cuando la abra, esta va a ser obviamente la primera página que ve. Me encanta esto. Me encanta que tiene bolsillos aquí que probablemente los use para colocar stickers.
Acá tiene otro bolsillo y también en la parte de atrás aquí también tiene otro bolsillo. So, bello, 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 me encanta. Oh. Ok, so, estamos en la primera semana, no, primera no, la última semana de diciembre del 2022. Así que voy a dejar esta tira en el último mes de 2022. Si es que encuentro la página, que vendría a ser esta. No, este es diciembre. La voy a dejar aquí y luego aquí. Esta es exactamente la semana en la que nos encontramos. Hoy es miércoles 28. Como ven, ni la he empezado a usar. Así que, ¿no saben qué? La voy a dejar aquí. Y luego en el mes de enero, que vendría a ser aquí. El primer día de enero, que la voy a empezar a usar muy pronto. Entonces ya tengo esto, ya tengo esto. ¡Ay, qué bonita! Y ahora voy a ver si me queda el protector que encontré en Amazon, porque no quiero que esto se vaya a ensuciar. No sé si esto haga la agenda muy gruesa. Vamos a ver. No sé si la coloqué correctamente. Todavía no sé si me gusta. Obviamente que va a proteger mi cobertura. Oh, aquí me falta arreglar esto. Va a proteger el nuevo cover que tengo para que no se ensucie. Pero no sé, ¿qué piensan? ¿Lo dejo con el cover o lo saco? Ok, ya la tengo lista para empezar. Entonces el siguiente video que vean va a ser probablemente esta semana, aunque ya estamos a mitad de la semana, pero de todas maneras quiero empezar a usarla, obviamente. Tengo unos stickers aquí que compré de Planner Kate. Este es con el tema de invierno. Y este es muy bonito, como que se ve muy acogedor, como para la primavera. So, probablemente empiece a usar estos kits. Obviamente que también voy a usar los stickers que tengo, porque no los voy a desperdiciar. Voy a usar tiras de washi para decorarla. Así que estoy contenta de que ya la tengo lista para empezar a usarla. No sé si todavía mantenga este cover. No sé, lo estoy pensando. También puedo poner el lapicero aquí. No tengo la costumbre de poner lapicero en las agendas porque nunca había tenido un cobertor como este. Pero será motivo para empezar a usarlo. Y todos los stickers pequeños los voy a colocar aquí. ¡Tarán! Ok, espero que les haya gustado este video de cómo preparé mi agenda. Cuéntenme si ustedes ya tienen sus agendas listas para este año que viene. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal y darle un me gusta al video. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima. Bye.